Empiezo con una reflexión, porque la gente dice, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? La cosa está complicada, hay gente confundida. Y cuando eso ocurre, yo creo que hay que ir, como dice en inglés, back to basics y hacernos unas preguntas sobre las premisas, ¿no? Y lo hablamos en la última oportunidad, yo lo repito. Y yo invito a cada uno de los venezolanos a hacernos estas preguntas. La primera es, ¿estamos o no estamos en guerra? Una guerra que nos ha declarado el régimen a los venezolanos, que no la buscamos, que no la queríamos. Segundo, ¿qué naturaleza es esta guerra? ¿Una guerra convencional con actores locales o hay actores internacionales? Tercero, estamos por lo tanto enfrentando una dictadura convencional, es decir, políticos autoritarios, o esto es una cosa mucho más compleja, estos sistemas complejos, adaptativos, donde hay una convergencia de todo grupo, estructura y red criminal del planeta. Entonces, por lo tanto, no son políticos, sino criminales. Por otra parte, Venezuela, en cuarto lugar, ¿Venezuela está o no está ocupada? Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden pintar hoy el mapa de Venezuela, el que nos enseñaron en el colegio? Si pintas ese mapa, metes el Esequibo, metes el estado Apure, ¿qué parte de Bolívar? Y la Guajira, y Paria, y la zona de la frontera con Colombia. Es decir, ¿cómo es Venezuela hoy? ¿Dónde, quién ejerce el poder? Estimamos que son más de 6.400.000 venezolanos los que viven bajo un sistema de terror y control de grupos que ejercen no solo control territorial, sino también económico y social. Acabo de llegar del Zulia y les digo, por ejemplo, una ciudad como Santa Rita, una de las ciudades más prósperas del país. Hoy en día una ciudad que es como casas muertas, porque ahí están los grupos de las mafias y del crimen, incluyendo los que vienen del cartel de Sinaloa, que cobra la vacuna cortando cabezas, poniéndolas en una plaza. Y la gente no se atreve ni siquiera a decir el nombre de los líderes de esta banda criminal. Me reunía con unos comerciantes y me hablaban así bajito, en un lugar cerrado. O acabo de llegar de Cucupita las 2 semanas antes, donde está el sindicato de Barrancas, que no solamente se encarga de decir quién come, quién no come, quién transita, quién no transita, quién tiene combustible y quién no. Como sabemos, hubo un naufragio terrible el 22 de abril. Estuve reunida con las mamás de varios de los muchachos que desaparecieron. Y cuando se produjo ese naufragio, que como decía David, producto de jóvenes huyendo desesperadamente en barquitos muy inestables a Trinidad, la comunidad se empezó a organizar, incluso las Fuerzas Armadas, los tíos que habían allí en el batallón para apoyar a ir en la búsqueda. Y resulta que llegó el sindicato de Barranca y dijo, no, no, aquí no sale nadie. No sale y no sale. No hubo búsqueda. Otra pregunta que yo les haría. ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones que tiene este régimen con otros actores transcontinentales como Irán, Rusia, China, Cuba, Turquía? ¿Cuáles son? ¿Son estos verdaderamente los actores que hoy soportan este régimen? Entonces, ¿cómo se generan los incentivos para que estos soportes se desmonten? Otra pregunta que tenemos que hacer, ¿no se puede detener el sufrimiento de los venezolanos, el sufrimiento creciente mientras las estructuras de mafia sigan en el poder? Es decir, esos que dicen el modelo chino, vietnamita, los bodegones, la apertura, ¿a dónde permea? ¿A quiénes beneficia? Por lo tanto, ¿son las sanciones las responsables de lo que vive Venezuela o son las sanciones las reacciones de una comunidad internacional que quiere cortar los grados de libertad de un sistema que produce ese dolor? Y finalmente, ¿es contenible el conflicto de Venezuela dentro de nuestras fronteras? O sea, ¿puede Occidente simplemente olvidarse y decir, bueno, allá ya los venezolanos, que como son corruptos, como son incompetentes, como están divididos, todas las cosas que algunos dicen afuera, entonces eso es problema de ellos? Yo creo que las respuestas son claras después de estos 22 años de lucha, y esto me lleva a donde tú estás planteado, porque yo creo que esto es una guerra. O sea, tu planteamiento y tu pregunta inicial de dónde estamos ahorita, de cara a lo que está ocurriendo en México, el 21 de noviembre, etcétera, ¿no? Esto es una guerra se gana y se pierde en batallas. La batalla del interinato representó quizás la oportunidad más grande que tuvimos en estos 22 años por la confluencia de apoyos externos e internos. Se cometieron diversos errores, sobre eso no voy a elaborar, pero creo que si bien esa batalla se perdió, yo considero que hay logros muy importantes, muy importantes. De estos 20 años de lucha, pero diría acelerados en estos últimos 2 años. Uno es que el mundo entiende que es un estado criminal y dos, que entiende que es un sistema usurpador e ilegítimo, tanto en su origen como su desarrollo. Y estas dos posiciones, estos dos logros, no los podemos perder. Entonces, sí, hemos tenido pérdidas importantes en estos
últimos meses, no solamente de apoyos y de atención al caso de Venezuela, que no está como estuvo en una prioridad en términos de los conflictos en Occidente, y hemos tenido pérdidas de gente, gente que se ha muerto, gente que ha metido presa, gente que se ha ido y gente que se ha pasado para el lado del régimen. Las hay. Pero yo creo que hoy nosotros tenemos que apuntalarnos en los logros que tenemos. En cuanto al tema de la estructura criminal, lo que está ocurriendo en la Corte, lo que ha ocurrido en las declaraciones y los informes de las Naciones Unidas, lo que ha hecho la OEA es algo y un valor extraordinario que tenemos que proteger y cuidar y divulgar. Es decir, son criminales, por lo tanto hay que mantenerlos en el plano de la justicia, de la judicialización y de la denuncia, y tratarlos como criminales. Hay gente que dice, ah, pero es que con los terroristas se ha negociado. Sí, sí, cuando tú estás en una posición de fuerza y tratándolos como lo que son, no tratándolos como políticos. Y ese es el grave problema de lo que está ocurriendo en esta sucesión de diálogos. Van 14 diálogos, 31 elecciones, 15 referendos. O sea, no nos digan que es que no se ha explorado esa vía. Esa vía se exploró y se agotó con estos criminales. Y Maduro necesita desesperadamente quitarse esa calificación, lavarse la cara, es que lo ha hecho todo para desmontar esa presión internacional como criminales y la justicia internacional y poder ganar tiempo para su proceso de desestabilización, de avanzar en el proceso de estabilización del hemisferio. Entonces, ¿qué creo que hay que hacer hoy? En primer lugar, toda la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto ayuda o perjudica para que Maduro se quede en el poder. O sea, ¿lo acelera la salida del régimen o la prorroga la agonía? Y es muy importante, por lo tanto, entender que estas dos dinámicas, tanto el 21 de noviembre como la negociación en los términos que aquí está planteada, en mi criterio, prorroga la salida del régimen, el dolor de los presos y el sufrimiento de este país. Entonces creo que no podemos caer en ese tipo de trampas que buscan la legitimación de la guerra. Dos, tenemos que recomponer las fuerzas indias. Están, créanme que están. O sea, yo he estado en 17 estados en los últimos 7 semanas. Y me impresiona ver la claridad de los sindicalistas de Guayana, de los petroleros, de los campesinos, de los militares o policías en las alcabalas. O sea, la gente está clara. Lo que pasa es que la gente está harta de sentirse defraudada. Entonces, hay que realinear en función de un solo propósito: deslegitimar, desestabilizar y agitar. Mostrar músculo, porque entonces esa viene la segunda parte. ¿Cómo realineamos apoyos externos? Que sí, están en un momento, digamos, yo he tomado una distancia con el caso venezolano, pero la realidad es la que es. Y no van a poder impedir que esta dinámica aflore nuevamente y se tenga que actuar en la lógica correcta. Es decir, Venezuela es un país secuestrado, hay que tratarlos como secuestradores. Cercarlos, aislarlos y generar los incentivos para que no quede más remedio de que vayan a una negociación que es la única que aceptamos, que es para la transición, no para una transacción. No es para hacer la jaula más grande, como algunos han dicho, y repartir el piste a unos cuantos. No, es para la liberación de nuestro país. Y esto finalmente, y concluyo con esto, solo es posible con una dirección política confiable, que no esté infiltrada, porque el que recibe aquí dinero, si sea un centavo del régimen o sus testaferros, se convierte acto seguido en un régimen. Y no estoy hablando solamente en el sector político. Y yo creo que tiene que ser una dirección política que la agrupemos, no con organizaciones, partidos, gremios, etcétera, sino con individuos, ciudadanos que digan de qué lado estoy yo, con una meta, un propósito claro, con unos valores, un código de conducta y obviamente una estrategia sólida que se cumple con disciplina. Ese es el camino a seguir. Yo sí creo que tenemos en este momento la fuerza si hacemos lo correcto, y al final creo el 21 de noviembre terminará siendo una oportunidad de definiciones. Y está aquí en área evidente de que la nuestra. No hay otra más que seguir, y como lo decía en estos días, para mí, la respuesta y la salida es la aplicación. Gracias.